¿Qué hace, Raquel? ¿Cómo le va, don Pullar? bien, Pullar, ¿Cómo anda Lindo usted? verlo otra vez. ¿Vine Gracias, a visitarlo a otra vez? Sí, es ya verdad. Ya se había olvidado de mí. ¿Cómo me olvidó? Justo con toda la presentación que le hice, me voy a olvidar ah, de usted. Digo, usted es no. inolvidable. Claro, ya me parecía. ¿Cómo vamos con la noche de la nostalgia? Lo veo muy contento con la música antigua. Es que me encanta. ¿Le gusta? Me gusta mucho la música, me encanta bailar. Y no sé, la música me encanta, sí. O sí. sea, ¿qué va a salir esta noche? Voy a salir. Ah, picarón. Muy ¿Por? Bien, muy bien. ¿Dónde está la picardía? Porque después se maman. Todos. No, señor. No, no. Sé cómo es. Si consigo alguien que me lleve y me traiga, bueno, pero como no tengo quien me lleve y me traiga. ¿Y para qué sea. están lo, la, Hasta yo sé si usar las aplicaciones, pero que tengo 70 cosa, años yo, y Para no. salir de Rotation voy a andar en Uber, pero tengo que pagar, se me va el sí. sueldo en Uber, Claro, no, eso sí. No. Es. Ah, porque es con Rotation, son varias salidas. Obvio, pero ah, y sí, todo el mundo claro. quiere que yo vaya, entonces tengo que ir acá, 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 acá un ratito a cada lugar. ¿Y le pagan? Claro, porque si va, lo, todo no, el mundo quiere no, que vaya. Realidad, bueno, le estoy dando poco... Usted me da el pie y después cuando hablo me critica. Voy, voy a invertir, no, pero no, al contrario. Voy a invertir, voy a invertir la carga de la prueba, le voy a destrozar el personaje Escucho hoy. Escuche una cosa. Lo que quiero decir, que por suerte, tengo gente amiga que hace ah. fiestas. Que me invitan, yo porque queremos no que tengo vengas, amigos bueno, claro. voy no a, a, amigos. a cumplir con esa delicadeza de mis amigos que me han invitado. ¿no? Yo porque quería que hacerle negocio, ojo. No, no usted sea, no me haga negocio, es que me lo hago yo, yo que usted yo le... negocio bastante... Soy, bra desatado. soy brava yo, no tengo amigos yo lo que pasa. qué va a tener amigo usted? No, pero no, si a mí me gusta meterme suyo? en la vida de todo el mundo. Dones. Usted se mete mucho en la vida, usted es muy chusma, claro. por eso nadie quiere ser De quien amigo? no sé nada, es eh, de usted. Nunca va a saber nada de mí. Pero será de mí nunca vas a saber estoy nada. haciendo unos un trato acá con los muchachos que están atrás no, de cámara usted no haga trato. ellos porque... tampoco saben nada de su vida don no, lo que puede saber es lo que sabe todo el mundo de mi vida privada nadie va a saber nunca nada qué genial eso así son las estrellas no ¿Qué les lo voy, voy a parió? hablar ¿y para que para que la gente hable y claro, verdad y me razón? por lo que dicen no no saben nada ya han porque... hablado han hablado. Han hablado. Pero. La gente es muy atrevida, no eso, le debo a Pujaro porque usted es una no, buena persona. No, bien, La ignorancia mata al hombre la jamás, no de, no pues de, No, de Se bola. cocinan en su, en su propia. Pero claro. No, este, no, no, que lo, no deje que, claro, que, hablen, claro que, usted, que hierve y lárganos usted, luego. Usted está. está de, usted está. Le voy a decir la verdad. Está hecho una joya, le digo. No sé si se vistió para hoy. Que se me ha puesto esos colores azules y esa barba porque le queda. Pero le digo una cosa: no se me vaya a encajar una, una peluca esta noche que está de lo más buen mozo. Tenía una peluca para usted. No, usar no hoy. se ponga, calla esa boca que con no. lo buen mozo que estaba, por eso una peluca. De todas maneras, no, no sale gel hoy de noche, ¿eh? no, hoy sale pelo natural. Ah, sí, perfecto, no, no eso gel, está bien, como gel, no porque el gel no, es para trabajar, sino no. Si no, como está pero puede ser, a la gomina, ¿no? Se usaba la gomina antes. Claro. Pero no, no, no. Hoy... Salga lindo, porque usted es un muchacho lindo. Después la gente, hombres lindos, se pone en gracias esa Gracias por lo de lindo y gracias por lo de muchacho. Y bueno, Raquel. lo que pasa es que yo puedo ser su madre, Pujar, ¿eh? ¿entiendes? Y, y mi hijo no es tan trabajador como usted, por lo menos usted trabaja todos los días, ¿vio? El mío está en, en Alemania sin trabajar. ¿Qué hace en Alemania. Se casó con una alemana, se ir? fue en la crisis del 2002. Ya le conté yo esto. Sí, claro, pero sigue viviendo allá. Y claro, sigue. se quiere venir. Le digo, no, quédate allá, que, 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 que vive de tu mujer, que no viene a vivir de mí, que soy una jubilada de la educación, cállese la bocas, yo trabajé años en la UTU, en, la, en la, U2, la administrativa, ¿vio? No, quiere venir. Tiene jubilación Así que, tanga. de Morontanga. De Morontanga, Ahora estamos esperando la reforma, a ver qué pasa, capaz que gana un Claro, no, la reforma de la jubilación. Ah, no, mi reforma de mi casa, no, esa, yo ya la, me mudé. La reforma de su casa, la reforma de la educación, la reforma de la seguridad social, ¿qué sí. reforma está esperando usted? Y estaba esperando la que, que para que la me que pague sea más sea la primero. la que sea primero. No, la reforma de mi casa, no porque yo ya me mudé. Ah, ah, yo ya me mudé para un departamentito con vista a la calle, puyare. Con vista a la calle. Claro, porque yo le conté a usted que yo soy muy más. Y me gusta, y lo reconozco. Y me gusta saber mucho, de hecho, había sobornado a los muchachos, pero no me van a contar nada de usted porque son buenos compañeros, para que me hablaran de usted, ¿vio? Pero este, me gusta saber mucho de la vida de la gente, puyare. ¿Y cómo, qué es lo que le gusta hacer tan chumba, de meterse en Y Porque en me aburro, si no, me encanta, me encanta. Hoy, sin ir más lejos, mi hija la Susana le encanta hacer una fiesta, así como ella tiene amigos, así como usted. Yo no tengo amigos, la única amiga mía es la Mirta. Este, entonces la mirta, digo, salimos a tomar un té temprano y después tengo que ir a hablarle a Susana, mi hija. Hace una fiesta en la casa, con gente como usted, así amigos que tiene. Todos ellos van todos disfrazados, por eso le digo, no se disfrace. Porque muchachos lindos. Van todos disfrazados, se ponen esas pelucas afro y todo Es una noche para salir bonito, parece que es una noche que... Mucho, parece que es el día que... ¿Me entiende? No, porque a ver, que parece qué? que el seso se, se practica no mucho. Seso, no, no el, se el seso. Con X Se practica mucho esta noche, ¿vio? Vaya usted viendo como el la no, 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 me quiero meter en la vida privada suya porque me va a resongar. Pero vaya prontándose porque. No, no la resongo, directamente no la dejo entrar. Por eso, entonces. Pero con calidad. Pues, sí, sí. Por eso. Entonces lo que digo es, parece que hay mucho encaje. Este, de ropa interior quiero decir no de no la la palabra encajar eh sí, sí, encaje sí, digo sí. En sí. las ropas internas, la chiquilina, parece que la cosa se pone muy excesiva. ¿Para qué peluca y cosas feas? No, váyase y, y la, bonito, así como la ropa usted. interior, se habla del tema del encaje, y de, de, de todo lo, el desabillé y todos esos chiches de la ropa interior femenina. ¿Y por qué no se habla de la ropa interior masculina? eso es lo que yo pregunto. ¿Y ¿Por usted qué no qué hablan de los boxer, de los slip? ¿A usted qué le gusta, por ejemplo? ¿Un Al... hombre en boxer, en slip? No, los slip no me parecen Los heroicos. slip no. No, no, a mí me Te gusta. Tipo Zunguita, el... lo... no. No, no? No, no, dios no, libre no. Guarde, no. El, ¿Le gusta el, el boxer? El boxer. El bóser que marca. ¿Qué marca? Que marca la, los glúteos, que marca. El, la zunga también. Es sí, más. Pero insinúa es... más la zunga que el bócer. Sí, boxer. insinúa más. Es muy, está muy bien dicho, pero es medio engañosa entonces... la zunga. Porque usted ve una zunga y dice. ¡Ufá! Y después. Qué largo viaje ¿sabes? Claro, qué largo viaje se me viene. Y resulta que. Claro, va que a dar la vuelta a manzana. Claro, nomás. exactamente. Yo. Entonces digo, el bóser es menos, es, es más sincero, vamos a decir, <laughs> es más honesto. Es más honesto, vio. Nunca no, imaginé que un boxer fuera honesto. La es barra. honesto, muestra las cosas como son, ¿me entiendes lo que le quiero decir? No miente, usted tiene allí toda la exhibición. Claro, es como el, el, corpi, el corpiño con alambre para las mujeres. Ah, es verdad, que buen, que, buen ejemplo. Que queda como todo acá buen y después. Paralelismo. Claro, los push ups y todas las cosas que se ponen que uno dice. ¡Oh! Qué notable, y resulta que, pues, ¿qué pasó? Con? ¿Y dónde estaba todo aquello ¿Eh? que se parecía que había? Sí. Y bueno, acá es lo mismo. Entonces, lo que no sé qué color es. ¿Y usted cómo es? ¿Qué le digo? No me va a dejar entrar, no me va a contar. Pero, nada. ¿cómo insiste? ¿Qué quiere saber? A ver. En la ropa interior. ¿Mi ropa interior? Seguro. Es bóser, es mentiroso, es verdad, auténtica, mentirosa. Lo mío es todo genuino, todo va, verdad. Vamos por los voces ¿no? entonces. Todo verdad. Bueno, Perfecto. No sé. No, esta no, esta no, noche se sabrá, no, esta noche se va a saber. Lo va a saber, claro, claro que se va a saber. <laughs> esta noche se sabe, <laughs> esta noche <laughs> se sabe. Muy bien, así que va a ser Rotequien por todos lados. Yo también <laughs> la voy a la hacer. En la intimidad de mi casa se, se va a saber. Muy bien, lo bien que hace. Escuchen una cosa, yo también voy a salir hoy porque digo a la Susana, mi hija va a hacer una fiesta y me invitó. Ajá, ¿Dónde es la fiesta? En la casa de ella, Ajá. en Pinari. ¿Se usa mucho eso de fiestas en las casas? Sí, sí. hacen muchas fiestas en las tranqui, casas. tranqui, afinidad entre gente toda conocida, no te tenés que fumar. Son nada. amigos toda la vida, esto que lo otro, este, se maman allí, se tienen que quedar a dormir, se quedan eso a dormir está allí. Bueno, eso está bueno. Eso está bueno, no manejan en pedo, que es muy importante. Y, va, y voy yo a limpiar después. A ah. mí me invito para limpiar. Entonces yo antes voy a dar una vueltita por ahí, por un bolichito que me invitaron a hablar hoy. Voy a estar dije el nombre rapidito porque no, de dónde voy no, a estar no, esta noche. No lo puedo decir. Y no sé si acá me permite el canal. Sí, y dele. Ustedes pues lo suspenden y me va a agarrarse la barra con Y conmigo. bueno, eh, seré un mártir. Diga Muy nombre, bien, qué nombre. lindo. Voy a estar en este ahí en Vieja Barraca, me invitó la Florencia que vaya a chumetear un rato. ¿Vieron dónde están todas las barracas? Sí. Ahí. Es que me... ¿Dónde? Yo le quiero dar una mano y te me ¿dónde sale donde estaban las muchachas antes ahí, en el cerca de la, del cure? Ah, sí, sí. Ahí. Ahí donde, donde estaban las chicas donde estaban trabajando. Las chicas haciendo el peso. Antes, ahora, ahí. Así, para la vuelta. En vez de agarrar para el lado de la chica, para el otro lado. Lindo, ¿eh? ¿Me entiendes? Ahí voy. Ahí se pone oh, oh. y ahí le voy a dar de, de punta. Me voy a meter con todito el que vaya. Tenga cuidado, porque puede haber alguno alcoholizado, o alguna alcoholizada, ¿Eh? la gente de repente toma una copa y se desubica, o se desinhibe, y en esa desinhibición ingresan terrenos... Es cabroso. Es cabroso, que no conoce y no domina y claro, la embarra. Claro, claro, puede pasar. Tenga cuidado. Sí, yo voy a tener cuidado, pero le puedo asegurar, pues ya haré, que para la próxima que venga le voy a traer el chimento de todo el que estuvo allí adentro. Ah, bueno. Porque no todo el mundo es tan hermético como usted, ¿me entiende? Y mm. aparte con unos tragos de más se les afloja el pico y me van a contar todas las intimidades. Sí, Dios. Sí, sí. No, no, yo estoy chocha de la vida. Además, Eso lo iba porque... a decir, ustedes están estar en su salsa. Ay, estoy pues. chocha de la vida. Qué lindo, sí. deseando que se mamen todos y abran la boca. ¡Claro! Para y usted juntando datos y anotando. Claro. ¿no? Y después prendiendo fuego a todo el mundo. Duche que el Rigoberto, Qué mi lindo. vecino, Rigoberto, mi vecino, el enfermero, el amigo mío, que me enseñó a usar este, el celular, porque yo no sabía usar el celular, y resulta que me, me, me instaló, me, me enseñó a grabar conversaciones. Grabo todo lo que me cuenta Pullares. Porque yo ya estoy grande, me olvido. Usted sabe que es ilegal eso. Ay, ah, ilegal. Si usted no me avisa que me está grabando, no me puede grabar. Ah. Entonces, quería tener que poner arriba la mesa el celular cuando hable con la gente. Le tiene que decir a la persona. Pues yo ahora, por ejemplo, la puedo estar grabando. Usted. Ah, y yo no el sé. El teléfono acá está apagado. Usted lo ve y el ah. teléfono está apagado. Ay, yo yo, yo la puedo guarde. estar grabando. No me grabe Pullares. Le pido, por favor, que te bueno, en la intimidad de nosotros. Vamos a darle stop. Deje grabar que lo va a agarrar la policía. No. Pues ya no va a poder salir no. de Rostetio en esta noche. Escuche, entonces bueno, vamos a ver si nos divertimos un rato, voy a traer algún chimentito y lo otro que me hizo mucha gracia es que ayer me llamaron las vecinas, poco más chicas que yo, que se van todas a una fiesta que hay en, este, en la zona rural, van en una camioneta que alquilaron, mm. ay tenía que ver los preparativos, se pusieron, bueno ropa, ropa ceci, este, los colales, yo colalé, ya a esta altura el partido no lo puedo ni ver de cerca, porque qué, para, qué aparato más incómodo, porque usted me hablaba de cómo se llama, del, del coso de la zunga. De la zunga. que no sé. Pero el colalé, una cosa que está implementada para estar vestida en el culo. Qué que, que incomodidad. Sí. Qué necesidad de andar toda la noche con una cosa metiendo? el culo. hay qué necesidad de andar. Igual. Después la ve a las mujeres que andan. Pero entiende rasqueteándose por los rincones ¿eh? para sacárselo, pero aquello se va a volver a meter para adentro. Ay, sí, más bailando. Y claro. Sí, sí, sí. Y las mujeres que se clavan después los blue jeans, vio que se los meten ah, bien metidos. Claro. No ah, ¿Me escuchaba. Y es Nostalgia, jean. claro. Claro, blue jeans. Los ya. blue jeans. ¿Cómo se para...? Yo hay mujeres que se acuestan para calzárselos. Claro. A yo yo si que las... ir al baño de apuro. ¿Cómo hacen? Dios libre y guarde. me contaba ayer una de las muchachas, la ayudamos, entre todos practicamos para hoy. Entre cuatro le ponemos el blue jean. Ella se lo calza, nosotras le cinchoneamos de los costados y hay otra más que empuja de abajo y otra que con una de esas tenazas vio de pico así. Sí. Caza la puntita el blue jean. Y entonces va subiendo y otra le va metiendo para adentro los pedazos de grasa que le salen para afuera, la panza. Y va, ¿Van las cuatro con ella a salir y, hoy? Claro, esa, todas salen, pero después de vestirla ya con el blusín porque terminamos todita y, sudada. Sea, la, la visten, la la, la, la levantan ahí derechita y la dejan y, así. ¿Y la dejan así? La dejan paradita. Si ¿Tiene que ir al baño qué hace? Ay, cuando tiene que ir al baño, ay, no, no me hable de los baños, porque cuando uno sale a bailar, una sale a bailar, ustedes no. Porque una cosa que yo tengo que decir a favor de los varones, yo yo nunca yo he sé, visto. Yo sé que es una cosa envidiada por las mujeres. En los baños masculinos. La posibilidad de este, orinar para parar. Pero además... La mujer puede también, cuidado. ¿eh? Sí, eso dicen, pero escucha, pero, ¿cómo eso dicen? Pero ¿Usted no, nunca lo hizo? Pero no lo hacen bien, porque cada vez que uno va a un baño femenino de, de, de público de mujeres, ¿eh? está todito. Ah, claro, hablando de los baños, claro. Yo pensando en campo abierto, no. no que campo abierto, el barón, también ideal, ¿no? Campo Contra abierto es otra cosa. El yuyo, el cerco, el, el muro, también proviene. Campo provito. abierto, claro, claro. Pero yo digo, cuando uno va a una fiesta de esas multitudinaria como la de la noche, la nostálgica, es un digo, tema los baños, ¿no? Ay, con, aparte ellas van con los tacos, con aquel brushing clavado hasta el alma, sí. con las medias de descanso, con los portaligas, con el colalé. Medias Sácate de descanso, todo eso, ¿eh? De ahí... Se pone en la media de descanso. El erotismo porque lo detonó a media de descanso. Se pone en la media de descanso porque le disimula, la, <laughs> disimula mucho la celulitis. Claro, qué lindo a la hora de la intimidad, ¿no? Vio que el hombre después que se le calienta qué el feo, pico. Qué feo. Pero es. está bien, habla bien a favor qué de ustedes. Feo. La bobada como, somos nos si nosotros. ustedes no fueran iguales o peores. No, iguales. Iguales peor, somos. Igual, o peores, o peores. Peor. Raquel, no me busque el pico no, Raquel. No, yo he sido. Mire, mire, Puyare, yo no puedo hablar de nada porque yo tengo unos muertos en el placar y cuando me salten me van a desnucar, ¿me entiendes? Payare, payare le iba a decir, puyare, cuando yo entonces trató de ser, digo yo fui fatal cuando era joven también, muy fatal Qué con buena. la Mabel. La vivió toda, ay nosotros antes de casar porque yo me casé con mi marido, este que trabajaba en la Oce, este, nosotros cuando salíamos con la, no existía la noche la nostalgia, ¿no? Bueno después pero, sí escuche, pero ahí, ahí me parece que hubo un dato, un error de redacción. No 70, eh, eh, la noche de la nostalgia no arrancó en el 78 con sí, el Ecuador famoso. Sí, sí. Y bueno, yo ahí ya estaba casada, don Puyare. Ya estaba casada yo, usted joven. Pues yo le digo, usted podría ser mi hijo. Pero, pero, ubíquese, claro. Saqué cuenta para atrás. <laughs> yo que trabajé en la educación... 44 eh. años de casado, tiene Claro, que. no, no, me llame, yo ya enviudé. Bueno, este hace. Yo, yo, yo para mí, enviudé hace 20 años cuando se fue con la puta que me dejó. Pero ah, bueno, claro, en realidad reventó claro. hace dos años él. Ah, pero bien, me dejó entendí. mucho antes por eh. otra, ¿entiendes? Qué feo eso, ¿no? Sí, me dejó, me dejó, me dejó. Y, y... y bueno, por una muchacha de San Carlos. Buenísima la muchacha. No me la voy a agarrar con la mujer. Podría, pero no me voy ¿podría? a agarrar con ella. La culpa, sí, no, la culpa no es solo de él. Y en este caso sí, vamos a poner que solo de él y capaz que un poco mía también, vio, porque yo tampoco soy fácil, soy facilonga. Este, pero cuando yo antes de casarme con el Ricardo, oh, salíamos, sobre todo con la Mabel, mi amiga. Los padres no la dejaban salir a ella. Y a ella le gustaba mucho ir a los comités de base. Le gustaba. Ella era, tenía plata, ¿entiende? Y era una muchacha de alto poder adquisitivo y le gustaba juntarse con, lo, con los muchachos del comité de base. Y los padres no querían saber de nada. Entonces me llevaba a mi descuido. Y hace poco que le cuento, nosotros nos habíamos distanciado con la mabel. Hace poco yo revolviendo papeles encuentro una foto de la mabel, jóvenes nosotros dos, blanco y negro, de minifalda allá con el abrazada a un barbudo con una botella de cerveza en la mano y atrás estaba el, la bandera del Partido Comunista, vio la casa del partido. ¡Ay! Digo yo. A la Mabel la llamo y la. Yo era cuando yo me quería mudar del barrio mío. La amenazo que me, con... que me venda uno de los departamentos de ella barato. La llamo y le digo: ¿Cómo arreglamos esto, Mabel? ¿O me vendes un departamentito, esos que vos tenés ahí en el centro, con vista a la gente? ¿O esta foto ve la luz? Le dije. Y bueno, y arreglamos. Y nos hicimos sí. amiga de nuevo y andamos para todos lados juntas la no foto no que... vio la luz no ah, la... se la di, la que mira la... y usted tiene un apartamento con vista a la calle con vista a la gente a la es gente. otra cosa una cosa es ver la calle vacía y otra cosa es ver la calle con ¿Y usted gente. se mete con la gente o simplemente la observa y no me meto también Ajá. me meto mucho cuando la cuando estábamos todos que, que el que el presidente nos había combinado a estar adentro si queríamos y si no queríamos no yo tenía unos vecinos que eran este él trabajaba en la OCE y yo trabajaba en en antel entonces estaban de vacaciones pagas. Le tira la OCE a usted, ¿no? Sí, claro. Porque este barrio Bien. lo construyeron en una cooperativa de la OSE. Claro. claro. Entonces resulta que la, estaban de vacaciones pagas. Vio que estuvieron de vacaciones pagas los empleados públicos, perdonen, pero es verdad. Y entonces estaban de vacaciones pagas y vos sabés que ninguno, ninguno respetaba nada. Todos andaban saliendo para tomar el oño. los Tienen cuatro o cinco iguris adolescentes y la, la parada de la nuclear de, 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 de mi casa de antes del barrio. Pasaban por la puerta de casa, estaban de vacaciones. Ay, yo les decía de todo a los y le tiraba baldazos de agua con, con cloro, por no decir ninguna marca, ¿vio? Sí, sí. Cazaba los baldes, les destrozaba la ropa. Se los dejé toditos manchados, Jane. ¿Qué? ¿Qué? Claro, exacto. Que, no, que me tire, que, que me pasan por acá, que la gente mayor encerrada y ustedes paseando, yéndose para la rambla, no, ni a cualquier te que el otro. Bueno, un día viene la madre, che, con una melena preciosa mujer. Tiene una melena negra, larga, larga, una mujer hermosa. Me golpea la puerta me dice, escucha una cosa, vieja porquería, vos que te metés con mis hijos. Le digo, pero un momentito que tengo, tengo, tengo que atender algo, traje un balde lleno de cloro ese. Si lo tiré, rubia la dejé de tanto que, cloro que le tiré por la cabeza. Ah, clavó la uña y se fue para la casa. Nunca más me pisó el por de la casa mía, no, no. Yo me meto, pero tengo también para aguantar, eh, no, no. Pare, pare. Pero ¿y no, no se hace odiar a usted. Eh, un poco sí. Un poco así para qué le voy a mentir? sí No, sí. no, le molesta. ¿no? no, no, me quieren mucho mis nietos, porque soy buena, soy buena abuela. Pero mis hijos no lo quisen mucho. No, la, la, Susana es una lacra y el Ricardo es una abobado que está allá en Alemania. Pero mis nietos son un sol, tengo dos varones. Uno de ellos viene hoy. ¿Ah, sí? Sí, porque viene hasta la casa de la madre a ver si comen, porque se dedican al arte. Están en Montevideo. Ahora está, está bueno, con su novia, pareja, no sé cómo se dice ahora viven juntos sí. y ellos se dedican al arte, hacen este cine en Uruguay. Tienen un hambre, sus gotijas que no pueden más. Y tienen un niño chico. Y se bien la madre le dijo, vengas el fin de semana y no terminó sin semana cuando ya estaban acá. ¿vio? Entonces, si sí, divino el Gustavo, me lleva hoy allá a, a, a trabajar, a, a chumear un poco. Ajá. Primero me llevo a tomar el té con la Mirta, porque la Mirta maneja, porque tiene tiene libreta, porque acá en este padrino, que no tiene padrino, muy sí, infiel, en este sí, país, digo. Y no ve nada, tiene catarata, no escucha, no ve nada, maneja los corcovos libreta igual. Tiene libreta igual. Claro. Es típico del Uruguay. Es ¿no? típico del Uruguay. Sí, sí. Y allá salimos en cuatro, en cuatro saltos y estamos en todos lados. Pero no. resulta que de noche no me animo yo. Entonces le digo, digo, mi hijo, le digo a Gustavo, llévame hasta ahí, después me va a buscar y me voy a limpiar a la casa de tu madre. Porque cuando todos estén en pedo, y si ya las pelucas no las tengas puestas donde las tienen que tener y anda a saber que no encuentro en esa casa, voy sí. a limpiar todo. Yo limpio, ¿qué haces? Así se, yo lo sé. Se puede encontrar con muchas sorpresas, ¿no? Y ahí está eso, por pues eso así A usted le encanta claro. eso. Todo lo que sea el chusmerío, toda la, la carroña humana. Me encanta, eso me, de encanta. Haber, Ay, me encanta, ¿qué puedo saber de vos? Te agarro en un momento débil, así, te observo, te me registro, me registro me y te escracho, le encanta. encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. ¿Y no tienes miedo a morirse envenenado? No, como. no, porque yo, como yo lo cuento y digo que soy así. ¿Usted piensa que con sacarlo.? Eh, ya estoy coteta. Porque hay otros que y usted son. Queda pero no, claro, yo estoy purificada. Bueno, eh. sí. No voy a la iglesia ni nada de eso, eh. No se vaya sí, a creer que sí, voy sí, a ir sí. a que un cura me diga si soy buena o soy mala. No, yo ya sé que soy terrible lacra, pero no me importa porque lo digo, yo, ¿no? ¿me entiendes? Pujare? Es importante reconocerlo. Eso claro. es un mérito, la verdad, que no todo el mundo tiene. No, no lo tiene todo el mundo. Así que, usted está, ¿y qué, qué música? ¿De qué época es la música que más le gusta a usted? Ah, los 70, los 80, los 90, me gusta toda la música. Toda la música. Sí, sí, sí. ¿Pero es nostalgioso o es que sale porque está lindo para salir? La verdad, no, ¿qué está lindo para me, salir. Salgo porque me encanta la música como me encanta bailar. Perfecto. O sea, el 24 de agosto, puede ser un 13 de marzo, o el 16 de diciembre. Me parece divino. Tendríamos que instaurar alguna fiesta más de este tipo, ¿no? Porque sí. una sola al año sola es poco. Una sola al año es muy poco, es verdad. Es coincido, poco, vamos a tener inventar usted? alguna cosa. Porque uno siempre está diciendo cuándo tendrá un casamiento, Yo, exacto cuándo cuando habrá una festichola que nos inviten y hay pocas Hay pocas poca co cosas. Se terminó aquello de que habían aquellos bailes en los clubes o. Para todas las edades, o oh, sí, boliche para sí. unas edades y para otras. Ahora está todo muy entreverado. Sí, sí, sí. ¿no? Está entreverado ahora, no sé, los bailes, lo, lo que antes eran los bailes, no sé, queda alguno por el. Queda aquí, ¿no? alguno, que claro. Nosotros hemos ido con la Mavera a bailar sí, al, sí. Al, al, al que está aquí, al, al, al galáctico, al de, al de la península ibérica, no lo voy a nombrar, que está en el centro ahí. hombre lo tranquila Al centro español vamos a ah, bailar pues, nosotros. El Nos invita el, este, el alcalde Punta del Este, dos por tres, que, que trabajaba, que era el presidente. Ayer. Claro, claro. Y y vamos Salina y bailamos Rayal. el 221-221-221. 221-221 pasé.. ¿Cuándo fue? El domingo de noche. Una lacra fuera imponente. No, no, yo no... Voy a decir Hay que pasar lacra. por no, arriba no, de hágase eso. Vamos a hacer una golada pero digo imponente el gentío que había un domingo a las 12 de la noche ¿Se da cuenta? Pero infernal Ay, infernal no. había como un micromundo en el entorno del centro español claro con vendedor de tortas vendedor de pancho ¿Sí? vendedor de refrescos el otro que vendía no sé qué no sé cuánto y la cola de gente que daba vuelta a la manzana la verdad hacía mucho tiempo que no veía y ahí ve la necesidad que tiene la gente de bailar nosotros con la, a la Mabel gente le gusta vamos. divertirse hay que generar espacios claro. este, donde la gente se pueda divertir y que pueda estar tranquila nosotros vamos con la Mabel cuando quiera lo invitamos ya no tenemos Ah bueno bueno si usted se arriba, que Mabel maneja, ¿eh? yo Me no voy con manejar. la Raquel y la Mabel a tomar una por ahí. ¡Claro! claro y... Que maneje alguien, yo no manejo. Maneja a Mabel a los corcobos. Póngase esas almohaditas de avión ah, para tengo. que no se le destonen la, ah, las bueno. cervicales, ¿vio? Bien, se ve que anda bien, sale el corcobejo. ¡Claro! Yo, yo, yo tengo una, me la compré ah, para eso. Que... Raquel, yo le agradezco mucho que nos haya traído alegría, que nos divierta, que nos cuente ese chusmerío exacerbado del que usted vive y que, bueno, sigue tan campante, ¿no? Porque ah, la verdad, sí, sí. usted tendría que aparecer en una cuneta y sin embargo, está rozagante, sonriente y el mundo la aplaude. Exacto. Es fabulosa. Lo eh. que es la vida, ¿no? Lo que es la vida. Es man. raro el mundo. ¿Eh? Es raro el mundo. Yo le agradezco de corazón por habernos visitado en este día. No, gracias a usted que es una, una estrella y me recibió acá y espero que pase muy lindo, mi hijo. tiene que trabajar. Mañana tengo que trabajar. Ay, lo voy a mirar mañana a ver ¿Mañana? cómo va, cómo aparece. Y voy a estar un poco Maquillo cansado. Acá, pero acá. No voy a tomar. Qué buen hombre. Y, y, y no, manejando no. Si alguien me llevara, sí, porque me gusta tomar algo, pero no me caliento. Tengo que manejar no todo. Mañana cuente terminó. cómo le fue, así y, lo veo. No sé qué hora me va a costar, pero mañana voy a estar acá, tranquilo. Vamos a hacer programa en vivo, ¿no? Es importante decirlo, no va a ser una cosa grabada, vamos a estar en vivo y nada. Mañana sí. usted y todos me van a poder ver. Perfecto, acá. lo vamos a ver, nos va a contar las andanzas de la noche. Qué no, divertido. Eso, espere tranquila, pues no lo voy a sí. hacer. Raquel, gracias, siga siendo tan chusma. Gracias, mijo, que se divierta esta noche. Gracias, que le vaya muy bien a usted. Gra gracias, mijo. Gracias. Señoras y señores, bueno, eh, la verdad que hay cuando la conocí a Raquel. 12 y 17 del mediodía, ya volvemos.